Ya tenemos disponible una nueva entrega del podcast del Time to Explay. Ese podcast tan maravilloso donde los líderes del juego hablan de la situación del mismo. Un podcast muy guay para si quieres estar 2 horas y media de manera entretenida. Pero un podcast completamente ladrillo si lo que quieres es obtener simplemente la información. Así que si te quieres entretener y escucharlo de fondo, ponte ese podcast de 2 horas y media. Pero si quieres obtener simplemente las sneak peek, quédate aquí porque voy a hacerlo en un minuto. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Acción! Empezamos por lo importante, sneak peek oficial. El nombre de los marcos fue un error de comunicación. El cosmético nuevo será un fondo de pantalla para las cartas de batalla, que podrá verse en los 5 segundos antes de comenzar la partida. Es decir, olvidaros de los marcos. Básicamente van a sacar un fondo que se podrá ver 5 segundos antes de comenzar la partida. Liga Estelar 2.0. Las temporadas durarán un mes, como el Brawl Pass. Habrá modificadores exclusivos en las partidas, pero no las cambiarán demasiados para mantener un aspecto competitivo. Los rangos bajos se han modificado de cierta forma para que sean menos competitivos. La idea es atraer más jugadores. No hay planes de hacer una actualización centrada en las mejoras de calidad de vida del juego, es decir, cambios de balance, arreglos de bug, etcétera. Puesto que el equipo trabaja en actualizaciones que siempre tienen algo grande junto a los cambios habituales. Respecto a la polémica entre Trevor y Adrián, Adrián admite que Larry y Lauri llegaron al juego demasiado fuertes. La razón por la que no nerfearon a Larry y Lauri antes es porque quieren minimizar los mantenimientos y hacer alternativas para que se puedan jugar, como por ejemplo, romper el matchmaking. Buenas noticias para el balance. Se han seleccionado varios creadores de contenido oficiales para testear los Brawler mucho antes de las sneak peek. Gracias a esto, el equipo de Brawl Stars recibirá más feedback y con suerte, saldrán Brawlers mejor balanceados. A mí no me han elegido, ya os lo digo ya. Hay planes para mejorar la Mega Hucha, pero no relacionados a las recompensas. Breve pausa para recordaros que si queréis apoyar mi contenido, podéis dejar un like, una suscripción y el código Espío que la tienda. El equipo de Brawl Stars ha decidido que la progresión del juego se base en una mezcla de recompensas garantizadas más aleatoriedad. Los créditos y los premios Stars seguirán existiendo y unos no reemplazarán a otros. En el futuro podría haber una campaña para crear un Brawler similar a los del Supercell Make. Al equipo le gusta la idea y con algunas reglas añadidas a la campaña ven posible que esto ocurra. Es decir, en vez de crear tu propia skin, crear tu propio Brawler, cosa que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero de manera un poco más amateur. Y bueno, gente, hemos parado el cronómetro por debajo de los 2 minutos, así que oficialmente podemos decir que lo hemos hecho en 1. Y quiero que me digáis si os ha gustado o no. Si queréis que en los próximos Time to Explain lo haga así, en 1 minuto, fácil, rápido y al pie para todos vosotros. O si queréis que introduzca algún cambio como ha habido en los anteriores. Igualmente, gente, antes de despedir el vídeo, me veo en la obligación de enseñaros este audio. Espío, me cago en todo lo tuyo, que yo estoy aquí esforzándome por informar a la comunidad y tú vas y me robas todo. Y haces vídeos a partir de ello y yo no me llevo nada. Capullo. El puñetero antes es un genio, la verdad es que me llevo muy bien con él. Os voy a dejar su enlace en la descripción para que lo podáis seguir en redes. Es el tío más rápido subiendo todas las noticias que hay. Yo lo dejo por aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but